Buenas tardes. Eh, comparecemos eh, ante ustedes la, la ministra de Política, Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el doctor Simón y yo mismo, tras la reunión que hemos celebrado hoy del plenario de la Interterritorial del Sistema Nacional de, de Salud. Eh, quisiera hacerles eh, dos comentarios. En primer lugar, sobre la situación eh, eh, que tenemos en nuestro país en relación a la pandemia COVID-19. Los datos eh, que hemos dado a conocer hoy y que va a explicar eh, a continuación o a después el, el doctor Simón, eh, siguen eh, reafirmándonos en nuestras afirmaciones de muchísima preocupación por la situación que estamos viviendo en nuestro país, con un eh, incremento eh, de casos eh, diario. Eh, hemos dicho y reafirmamos hoy que afrontamos semanas muy duras, van a venir semanas muy duras. no no nos engañemos, esto va a ser así. y como también hemos ya dicho en, en días recientes, no la segunda ola en europa y en españa, no es una amenaza, es una realidad. está aquí. hay transmisión comunitaria en varias partes de nuestro territorio y, por tanto, ello exige que todos los ciudadanos españoles sepan que tenemos que estar en guardia, que tenemos que estar en alerta para doblar la curva. una curva que se puede doblar. se ha doblado. tenemos también una noticia hoy. Eh, me parece también eh, reseñable cuál es que la, dos países importantes, el Reino Unido y Alemania, han abierto sus rutas eh, turísticas otra vez con, el, con la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma que hace unas semanas tenía una situación epidemiológica bueno, pues también preocupante y que hemos visto cómo con un esfuerzo y unas medidas adecuadas ha conseguido doblegar la curva. Por tanto, si seguimos, y hay que seguir en esta línea, también en Canarias con medidas eh, proporcionadas a la situación epidemiológica y sin bajar la guardia, siempre en alerta, siempre en guardia contra el virus. Por tanto, preocupación alta, semanas duras por delante, muy duras, una segunda ola que es una realidad y una actitud de estar en guardia, de estar alerta y de seguir las recomendaciones, de, recomendaciones sanitarias para poder doblegar la curva. Eh, esta misma actitud ha sido compartida ampliamente. En, por todos los responsables sanitarios de las comunidades autónomas en el seno de la reunión de la interterritorial que hemos tenido hoy. Saben ustedes que habitualmente tenemos esta reunión los miércoles, la hemos eh, tenido hoy jueves porque ayer tuvimos una reunión que valoramos muy positivamente todos junto con los consejeros de universidades para valorar la problemática específica que se da en el ámbito universitario. Eh, la reunión de hoy, insisto, eh, se ha compartido esta preocupación alta y hemos aprobado un, una, una medida muy, muy relevante. Un documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19. Un documento que ha venido trabajándose en el ámbito de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias, que ha sido esta mañana validado por la Comisión de Salud Pública y que hemos adoptado como acuerdo eh, con la abstención de dos comunidades autónomas, País Vasco y Madrid, por tanto, con un ap apoyo amplísimo en el seno de la Interterritorial. Es un documento que consiste en un desarrollo técnico de los indicadores. Eh, que ya estaban contenidos en eh, el plan de respuesta temprana, eh, ponderado a la situación que estamos viviendo de segunda ola, que fija un marco de actuación común para todas las comunidades autónomas, con los mecanismos de flexibilidad necesarios para que cada comunidad autónoma eh, pueda adaptar este documento y las medidas que tiene que tomar a la realidad concreta que experimente la pandemia en su territorio. Que fija unos criterios de evaluación de, del riesgo, eh, concretamente seis criterios, seis indicadores de evaluación de la transmisión y dos eh, indicadores de evaluación del nivel de servicios asistenciales, que se complementan con un conjunto de indicadores que también figuran en un anexo para acabar de tener una evaluación compartida y conjunta del nivel de riesgo que hay en un determinado territorio eh, en un determinado momento, y que luego fija unas pautas, unas opciones de actuación. Eh, eh, acordadas o eh, 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 co configuradas en cuatro niveles de alerta. Un nivel de alerta 1, eh, 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 un nivel de alerta 2, un nivel de alerta 3 y un nivel de alerta muy alto. Entonces, cuatro niveles de alerta, cada uno de los cuales contempla un conjunto de actuaciones, de opciones de actuación de respuesta. En, en los siguientes apartados, en un primer apartado de consideraciones generales, en un siguiente apartado de aquellas opciones de respuesta ante eh, actividades que se consideran de riesgo alto por parte de los expertos, eh, un segundo abanico de actuaciones ante actividades que se consideran o actividades que se de riesgo medio y de riesgo bajo. El documento lo conocen ustedes y si luego hace falta hacer alguna precisión sobre el mismo, pues nos tienen a su disposición para hacerlo. Pero insisto, es un, 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 un acuerdo muy amplio, eh, muy bien valorado este documento por parte de, de todos los responsables autonómicos y que yo creo que nos abre un, un campo de respuesta eh, adecuado al nivel que tenemos en nuestro país eh, de la pandemia en este, en este momento. Eh, les voy a dar la palabra a la ministra de Política Territorial, que también ha asistido a la reunión, para que traslade, les traslade también sus opiniones y a continuación al doctor Fernando Simón. Ministra. Muchas gracias, ministro. Doctor Simón, saludos cordiales a los medios presentes que están aquí, también a los que nos, nos siguen a través de las redes, telemáticamente en este caso. Pues comparezco, como ha dicho el ministro, para compartir con ustedes los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de, de Salud que hemos celebrado en el día de hoy. Como saben, bueno, por el carácter transversal del ministerio que dirijo, pues tengo una interlocución y una interacción con todos los ministerios, pero especialmente, dado la situación en la que nos encontramos con el Ministerio de Sanidad, en ese trabajo conjunto que venimos realizando con las comunidades autónomas y especialmente también mi participación en este Consejo Interterritorial que me ha invitado el ministro, al cual agradezco hace ya un par de semanas que me he incorporado al mismo, como un órgano de cooperación multilateral que se ha vuelto, yo les diría, que absolutamente imprescindible y que está siendo clave y luego en el entendimiento y en la actuación coordinada en materia de salud de todos los territorios que componen este país, especialmente, por supuesto, nuestro Estado autonómico. Digamos que este Consejo Interterritorial de Salud se ha convertido en un órgano angular de la cooperación territorial y una de las máximas referencias junto con la Conferencia de Presidentes de la Cogobernanza en este país. Desde que comenzó esta maldita pandemia, todas las administraciones hemos ido estableciendo una comunicación permanente que nos ha ido permitiendo articular en cada momento una colaboración sin precedentes, que en cada momento fuera dando una respuesta, una respuesta que se ha ido modulando, se ha ido acompasando al desafío sanitario al cual estamos enfrentándonos nuevamente con esta segunda ola que ha anunciado y ha comentado el ministro de Sanidad. Esa respuesta... Tienen hoy, digamos, un colofón importante en este en este documento que, que, que hemos aprobado en el día de hoy, que significa un paso más, un paso más firme y decidido, para esa actuación conjunta y además eh, responde, sin duda alguna, a un fortalecimiento de la colaboración. Quiero poner el énfasis en esta cuestión, porque creo que las medidas adoptadas fruto del diálogo. Fruto de un trabajo técnico, ministro, muy concienzudo, que también quiero, si me lo permite, reconocerlo, a esas ponencias técnicas y a la Comisión también de Salud Pública, que ha permitido, fruto también de un diagnóstico común y compartido, y una preocupación compartida, yo... En las distintas reuniones a las que he asistido he visto un comportamiento absolutamente eh, responsable, comprometido de todos los responsables de salud de todos los territorios y especialmente la preocupación que todos están manifestando por la evolución de la pandemia, como ha señalado también el ministro en su intervención inicial. Por tanto, esta, este documento que ha aprobado el Consejo en el día de hoy es una respuesta coordinada. Para el control de la pandemia, en, basado en un marco de criterios comunes. Digamos que este documento nos permite compartir unas pautas comunes, compartir unos indicadores comunes que a partir de esos indicadores pues, irán situando en cada nivel de alerta, como ha explicado el ministro, a cada territorio de cada comunidad autónoma. Y eso es muy importante, por permitir evaluar el riesgo para establecer la respuesta que en cada momento siempre la autoridad competente sanitaria, que es la comunidad autónoma, establezca las medidas en el ámbito territorial que considere más oportuna. ¿no? Por tanto, marco común pautas comunes adaptado a la circunstancia, por tanto máxima flexibilidad en esa adopción de esas medidas conjuntas y desde luego también una actuación conjunta y compartida de todas las administraciones públicas. Y eso significa aprovechar las fortalezas, que creo que también es importante, porque solo desde una actuación compartida somos capaces de llegar más lejos. Creo que se ha demostrado y este órgano, a pesar de las dificultades, a pesar de las disfunciones en algunos casos, pero hoy concretamente, especialmente siempre, pero hoy singularmente, yo creo que esta respuesta común es tremendamente positiva, que además va, va a situar esa respuesta eh, compartida para seguir haciendo frente al mayor reto de país que tenemos, un reto que se vuelve otra vez... A, a presentarse como un gran desafío por cuanto que los números están ahí y sobre todo la necesidad de hacer una conciencia también eh, compartida, ¿no? una, una conciencia compartida de actuar de manera conjunta, la conciencia de que desde la gobernanza avanzamos más y que damos respuesta desde un, mar, de un marco común. No es un marco unitario, lo resalto bien, es un marco común, pautas comunes que permiten a partir de indicadores comunes aportar Dentro de lo, de lo posible, certeza. Creo que también eso es absolutamente imprescindible y necesario en los tiempos que estamos y contribuir al, al reforzamiento de, nos, de nuestro sistema de salud pública. También un ánimo y una, un empuje a todos los profesionales sanitarios. Es verdad que hay cansancio también en la ciudadanía y un mensaje de ánimo y también de un compromiso compartido. Creo que viene muy bien en los tiempos en los que estamos. Por tanto, creo que este consejo. Intendería de Salud es un buen referente, es un buen ejemplo, yo diría que es un magnífico ejemplo de cogobernanza y un buen ejemplo para seguir articulando respuestas coordinadas para mantener a rayas el virus. Ese es el objetivo común, ese es el objetivo compartido y eso es lo que espera nuestra ciudadanía de todos nosotros. Actuaciones conjuntas, actuaciones compartidas e ir de la mano conjuntamente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra. Doctor Simón. Muchas gracias, ministro. Ministra. Eh, bueno, yo voy a la parte que me toca a mí, que es eh, informar sobre la evolución de la, de la epidemia en nuestro país. Eh, ayer eh, tuvimos un hito en cuanto al número de casos. Es cierto que es solamente un número, pero son números que, queramos o no, nos hacen reflexionar. Ayer España superó el millón de casos notificados al, a la Red Nacional de Vigilancia. Eh, somos ya seis países a nivel global que hemos superado el millón de casos y desgraciadamente hay otros eh, seis o siete que están muy cerquita de superarlos en los próximos días y además hay muchos países con incidencias muy elevadas en el conjunto de la Unión Europea, como ha comentado al principio el ministro, la epidemia va muy rápido, está en fase claramente ascendente, con datos eh, preocupantes en, en bastantes países, incluido el nuestro. Eh, tenemos países como Francia, que está notificando 26.676 casos a día de ayer. Reino Unido, una cifra parecida, 26.687. Italia, que ha pasado en, en dos o tres semanas de tener alrededor de los 2.000 casos a tener 15.000 casos a, a día de ayer. Alemania ha notificado su máximo histórico. con 11.287 casos. Luego tenemos países más pequeños como Países Bajos, Bélgica, eh, República Checa, eh, Eslovaquia, etcétera, que están notificando en torno a los 7, 8, 9.000 casos que proporcionalmente a la población que tienen eh, son números muy muy importantes. Con estos datos España se sitúa en eh, 348 casos por 100.000 habitantes, eh, claramente muy por encima de de los objetivos Eh, más, eh, digamos, de mayor eh, riesgo que estábamos marcando en todos los protocolos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y, desde luego, esto nos debe hacer reflexionar. En el resto del mundo, fuera ya de Europa, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, 2.249.000, y notificando al ritmo de alrededor de 60.000 casos diarios. La India está también en cifras diarias parecidas. Y es, ya el, y es desde hacía tiempo. El segundo país tiene ya 7.650.000 casos. Brasil, 5.250.000. Y a partir de ahí tenemos eh, Argentina, Colombia, Perú y México. Argentina con un poquito más de un millón y el resto muy, muy cerca de ese millón de casos. Es decir, la evolución de la epidemia no es buena. Yo creo que tenemos que ser conscientes eh, de la situación. Es cierto que en España vamos. Ahora, durante estos días, no sabemos lo que pasará en los próximos días, pero ahora estamos yendo hacia arriba, un poquito más despacio que muchos de los países europeos, pero lo cierto es que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días, aunque podemos prever que la, la tendencia siga siendo ascendente. No podemos eh, conocer el, el incremento, si será muy ascendente o será relativamente moderado, pero sí que vamos claramente hacia arriba. Y todo esto se refleja en los niveles de ocupación de nuestro sistema asistencial. Eh, hospitalario y de la presión en primaria. En concreto, en referencia al nivel de asiste de, de ocupación hospitalaria, estamos en una ocupación de camas eh, globales del 11,8%, ya casi el 12%, con variabilidad entre comunidades autónomas, pero que se va homogeneizando a medida que va subiendo la, la incidencia. Hay comunidades que están en torno a los 20 al 20% de ocupación, hay comunidades que están en situación mucho más eh, favorable, con 5%, pero lo cierto es que prácticamente todas, salvo aquellas que están en una situación más eh, de descenso, como ha comentado antes el ministro, por ejemplo, la Comunidad de Canarias, lo cierto es que todas tienen eh, ocupaciones importantes. Y si nos fijamos en las camas de UCI, que de alguna manera nos puede indicar la probabilidad de incremento o no en los próximos días de los fallecidos, también vemos que va, que va creciendo. Tenemos ahora a nivel nacional una ocupación de camas de UCI del 21,8% con comunidades. Con varias comunidades por encima, claramente por encima del 35, al menos seis comunidades autónomas tienen más del 35% de ocupación. El, las, el balance entre ingresos hospitalarios y altas hospitalarias, aunque sigue siendo sigue estando relativamente equilibrado, siempre está eh, ligeramente a favor de los ingresos, lo que implica este incremento constante, aunque sea lento de la ocupación hospitalaria y ese incremento en las UCIs nos muestra también los incrementos que estamos observando en los fallecimientos. Cuanta más transmisión, aunque porcentualmente el número de fallecidos sea menor, el número bruto de fallecidos sigue sí, incrementándose. De hecho, en los últimos siete días han fallecido 570 personas por coronavirus o diagnosticadas de coronavirus en nuestro país. Es verdad que hacemos un gran esfuerzo diagnóstico. Es verdad que estamos detectando mucho, pero al mismo tiempo eh, es verdad que la incidencia, pese a todo lo que estamos haciendo, sigue subiendo. Y por lo tanto es importante el garantizar la, la aplicación de las medidas de control de la forma más estricta posible. Como decía la ministra, es cierto que estamos cansados todos, pero eh, hay cosas que deberían de hacernos reflexionar y hacer un esfuerzo extra. Estamos haciendo ahora mismo 1.673 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes en España, son de las cifras más altas a nivel de la Unión Europea, pero seguimos teniendo una positividad de alrededor del 12%, cuatro veces superior a los umbrales que establece la Unión Europea para determinar una positividad de riesgo alto o bajo. Eh, yo creo que al margen de estos datos tenemos ya eh, poquito más que, que comentar. Eh, las muestras el, el esfuerzo diagnóstico es bueno eh, la evolución de la epidemia no es eh, lo bueno que nos gustaría de hecho aunque hay comunidades autónomas que han mejorado lo cierto es que a nivel global a nivel general en España la situación empeora no sé si recordarán de ruedas de prensa previas en las que informábamos de las comunidades de las provincias que tenían eh, evoluciones o descendentes o de estabilización estaban en torno a los eh, 30, 33 provincias o territorios, porque las islas las contabilizamos individualmente, que la semana pasada estaban en torno a los 30, 33 territorios, esta semana estamos en 28 eh, provincias o territorios que están o estabilizados o en un claro descenso, y si nos vamos a la población de mayores de 65 años, esta cifra se reduce a 25, como ya observamos también. En la, eh, en la semana anterior. Es decir, la evolución, si bien no es tan aguda como estamos viendo en algunos países europeos, desde luego no es buena. Y yo creo, ministro, si le parece bien, lo dejo ahí. Pues muchísimas y... gracias. Pasaríamos a atender sus preguntas. Sí, en la sala se encuentran algunos compañeros. Empezamos por Adaya González, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería saber si esta tarde en la. aquí. En la reunión del consejo se ha abordado el, la posibilidad de aplicar el toque de queda. Si ha sido así, ¿qué comunidades han mostrado su interés en esta figura? Porque el, el consejero Canario ha, de, ha dicho, además, que se ha dejado este tema para un consejo, si es para otro nuevo consejo interterritorial. Si es así, ¿qué fecha sería? Y, por otra parte, ¿cómo valoran en el ministerio la extensión de Madrid-País y Vasco al documento? Y si la comunidad madrileña ha avanzado alguna de las medidas que piensa implementar a partir del sábado, cuando expire el estado de alarma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Laia, por sus, por sus preguntas. Hay una comunidad autónoma que ha solicitado formalmente, por escrito, la aplicación de restricciones a la movilidad nocturna. Es la comunidad autónoma de Castilla-León. Y, y, como siempre hacemos, eh, pues hemos valorado eh, esta medida que han tomado también algunos países de nuestro entorno. Eh, las comunidades autónomas han ido manifestando su opinión al respecto y, y no hay un consenso, hemos apreciado que no hay un consenso todavía amplio al respecto y por tanto vamos a seguir trabajando en, en futuros... Eh, eh, consejos interterritoriales inter valorando la medida. Perfectamente, hay una comunidad autónoma que lo ha solicitado formalmente y otras que también se han manifestado a favor de la misma en, en, en el ámbito de la, de la valoración que hemos hecho conjunta. Yo estoy muy satisfecho de, de, de la valoración que se ha hecho. Eh, eh, llevamos muchas reuniones eh, en, el, en el Consejo Interterritorial. Se ha adquirido un grado de, permítamelo decir así, de. de de confianza entre todos los que formamos parte del, del Consejo, que permite discusiones muy abiertas, muy francas, que es el requisito para poder tomar la mejor decisión posible en un contexto francamente complejo. ¿Eh? Respecto a, a la abstención que ha mencionado usted de la Comunidad Autónoma de Madrid y el País Vasco, bien, el, el documento ha tenido un apoyo muy mayoritario. Eh, es un documento que se ha construido, como todos los que hacemos eh, de, ámbito, de ámbito técnico, eh, pues partiendo de la ponencia de alertas, es decir, de, de, desde el ámbito técnico, ha llegado después de hacer todo el recorrido habitual en ese tipo de, de, de documentos, eh, pues al interterritorial, al plenario de la interterritorial, ha recibido un apoyo muy amplio, un documento muy esperado. por parte de las comunidades autónomas eh y sobre la el sentido del del voto de estas dos comunidades pues prefiero que sean sus propios representantes quienes eh, a, a, den las razones pertinentes, pero yo estoy muy satisfecho del amplísimo apoyo que ha recibido el el documento. Y respecto a las medidas que va a adoptar la Comunidad de Madrid, pues nosotros nos reunimos a diario a nivel técnico Con representantes de la Comunidad de Madrid, pero son medidas que les corresponde tomar a ellos y anunciar a ellos. Por tanto, ahí también eh, pido su comprensión para entender que corresponde a los responsables de la Comunidad de Madrid para, para comunicarlas, anunciarlas y explicarlas. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Patricia Rodríguez de Televisión Española. Sí. Un momentito, un momentito que te acercan el micrófono. Vale. Hola, buenas tardes. Yo quería insistir al ministro Salvador y ya si eh, se puede saber qué comunidades se han opuesto a ese toque de queda. Y luego, en cuanto al informe jurídico que se está elaborando, es si es porque no queda claro si es necesario decretar el estado de alarma en todo el país para después poder pedir el toque de queda. Y ese informe jurídico, ¿cuándo se va a conocer? Y luego al doctor Simón, me gustaría saber qué comunidades autónomas estarían ahora mismo en ese nivel 4 o de riesgo extremo de alerta, según el documento que se ha acordado hoy en la Interterritorial. Gracias. Muchas gracias, Patricia. No ha sido una discusión para que nadie se opusiera o no a una determinada medida, en este caso, las restricciones de movilidad nocturna. Ha sido una valoración conjunta que hemos hecho, donde cada responsable autonómico ha manifestado. Eh, con mucha franqueza y apertura a su posición. Ya le digo, hay una comunidad que lo ha solicitado formalmente, la de Castilla y León, otras que en el curso de la, sus intervenciones han manifestado también su interés en que se aplicara eh, el instrumento jurídico adecuado para, para en su caso implementar esta esta, esta medida no es objeto de discusión sino de la territorial Eso es un, una, una cuestión que nos viene dada por las recomendaciones de los técnicos. Ahí hemos centrado la discusión en la medida, si era conveniente, si no era conveniente. Hemos valorado eh, la evolución de la pandemia, hemos valorado el conjunto de medidas que están recogidas en, en el documento que hemos aprobado, las que otros países están adoptando, e, insisto, hemos quedado emplazados a seguir hablando y discutiendo y valorándola esta en cuestión. Bueno, respecto a qué comunidades estarían ahora mismo en el nivel 4, lo cierto es que el, el documento estará disponible en breve y se empezará a aplicar en breve, no... No es un documento pensado para, eh, digamos, comunidades autónomas, es un documento pensado para aplicación territorial dentro de las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que hay comunidades autónomas que ahora mismo cumplen algunos de los criterios eh, de riesgo extremo. Eh, no hemos valorado todavía cada una de ellas, pero sí que yo creo que puede que haya una que esté al límite. No, no le puedo decir más porque no hemos hecho la valoración. Vale, es el turno de Antonio Delgado, de Datadista. Hola, buenas tardes. Mire, eh, el panel irá acompañado de la publicación en abierto de las tardes de todos los datos de los indicadores de, de, que permita una fiscalización de, de la toma de decisiones. Por ejemplo, en, en el informe se indica que la OMS habla que recomienda que el porcentaje de casos trazados. Se ha superado al 80%. Esos datos actualmente se tienen, es un indicador que se ha estado siguiendo. Eh, eh, se van a publicar qué comunidad autónoma, por ejemplo, lo, lo tiene... Eh, ¿Qué criterios se sigue para fijar las unidades territoriales? Porque una de las cosas que se indica el CANE es que parece que, que cada claro, comunidad autónoma podrá tomar sus decisiones. ¿no? Es, es decir, Madrid podrá usar zonas básicas de salud y Andalucía, por ejemplo, municipios de más de 100.000 habitantes. Y por último. Eh, con este nuevo nivel 3, incluso el nivel 4, pues, viendo lo, la información y los datos de que indica el panel, gran parte de la Comunidad de Madrid lleva con este nivel desde finales de agosto, es decir, hace, hace dos meses. ¿Por qué no se ha tomado este tipo de actuaciones antes? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Eh, le voy a dar la palabra luego al doctor Simón para que conteste a sus preguntas. Eh, no, el documento, si usted tiene ocasión de... deleeros un documento que fija un marco de actuación, fija unos criterios comunes de evaluación de riesgo en base a unos indicadores, evidentemente el documento se inspira en en documentos de tipo similar que se han hecho por parte de organismos europeos y de otros países eh, europeos y eh, evidentemente la responsabilidad de aplicar estos criterios esta evaluación de riesgo y las medidas eh, oportunas eh, que están recogidas en el documento a, a cada realidad territorial y a cada eh, caso concreto es de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra, de otra manera, pero sí que es verdad que hay un marco de actuación conjunto, ¿no? que yo creo que todo el mundo ha valorado muy positivamente y, en fin, de hecho era una petición que hubo hace sus tres semanas al respecto. Bueno, el documento se ha hecho ahora, yo, en fin, pongo siempre el relieve o intento ponerle en el hecho de que este documento es una continuación o bebe del plan de respuesta temprana que fue acordado el 16 de julio por todas las comunidades autónomas y de hecho muchas de ellas, todas de, todas en definitiva, han ido tomando decisiones. Cuando hemos valorado que tal y como evoluciona, evolucionaba la, la, la pandemia en nuestro país, y viendo un poco también la experiencia de los meses de, de, de julio, agosto y septiembre, era conveniente dar este paso adicional de concreción técnica de algunas cuestiones y por eso se ha hecho ahora. Bueno, el documento se ha aprobado, se aprobado esta tarde, entonces, como he dicho, obviamente los territorios no están valorados. No quiere decir que no se hayan hecho ensayos con los indicadores como estaban en, en borradores previos en algún momento, pero hasta esta tarde que no se ha aprobado es obvio que no podemos definir territorios como preguntaba eh, en un escenario u otro, como preguntaba su compañera. Pero los indicadores sí que es cierto que eh, se han incluido aquellos que se pueden hasta cierto punto valorar. No quiere decir que todos se vayan a valorar a nivel central. Hay indicadores, sobre todo una parte importante de los indicadores complementarios que van a estar en un anexo en este documento, que se tienen que valorar únicamente a nivel local porque se aplicarían a territorios pequeños. Es verdad que la trazabilidad de los casos, es decir, si son contactos de un, de un caso conocido, se está valorando desde el mes de mayo en todas las comunidades autónomas. La calidad de ese dato no ha sido durante todo este periodo homogénea. Hay periodos con menor presión, en los que la calidad es mejor de este dato, y hay periodos en los que es mayor. Ahora mismo, con la presión que hay ahora, sabemos que su calidad ha podido disminuir un poquito respecto a días previos, pero es cierto que tenemos un indicador suficientemente sólido, con un margen de error como todos, pero suficientemente sólido como para valorar incluso este de la trazabilidad. Dicho esto, las comunidades autónomas tienen información mucho más detallada para hacer su valoración en territorios pequeños. Y en cuanto a eso, el tipo de territorio es una, una decisión que tienen que tomar las comunidades autónomas. Eh, tenemos territorios muy dispares en, nuestra, en nuestro país. Eh, desgraciadamente tenemos una España vaciada donde las medidas que se pueden aplicar tienen que ser completamente diferentes o los criterios que se tienen que utilizar para definir su riesgo tienen que ser completamente diferentes a las zonas donde hay altas concentraciones de población. Entonces, el, el tipo de territorio que se, tiene que, que se tiene que evaluar depende de cada comunidad autónoma, más que de cada comunidad autónoma, depende de la situación epidemiológica en cada uno de esos territorios. Si se ponen medidas en territorios pequeños, es más fácil que se pueda controlar la expansión de la epidemia a territorios mayores. Pero eso no quiere decir que se vaya a controlar siempre y, por lo tanto, la, la aplicación de los criterios se tiene que hacer progresiva de pequeños a grandes según vaya evolucionando la, la, la epidemia en cada uno de esos, de esos territorios. En un sitio pueden ser zonas básicas de salud, en otro pueden ser distritos, en otro pueden ser municipios o en otro pueden ser progresivamente. Zonas básicas de salud, luego municipios, luego provincias, luego comunidad autónoma. Tiene que ser una evaluación progresiva y permanente. El objetivo de este documento es el que la evaluación de, del riesgo sea permanente y dar garantía o una cierta solidez a las razones por las que se toman medidas. Es uno de los objetivos fundamentales. Eh, como digo, el documento se ha aprobado esta tarde y, por lo tanto. Eh, es difícil ahora mismo valorar en qué situación está cada territorio, pero a partir de mañana probablemente cada comunidad autónoma irá, irá utilizándolo. No quiere decir que sea necesario para cada territorio hacer un documento específico. En muchos casos las valoraciones se hacen inmediatamente con los cuatro o cinco que, o los ocho indicadores principales. Se valora que no se está en una situación de riesgo superior a la previa y ya está. Cuando hay que empezar a tomar medidas y cuando hay que empezar a justificar esas nuevas medidas es cuando se producen cambios de escenario. Y son las situaciones en las que entendemos que habrá una fiscalización mayor tanto de los indicadores como de la toma de medidas que se produzca. No sé si se ha quedado alguna pregunta. Creo que no. Es el turno de Patricia Cotón de La Sexta Televisión. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero para el doctor Simón, eh, me gustaría saber, eh, están subiendo el número de pacientes ingresados en UCI, en hospitales, saber si, bueno, la situación, por supuesto, es preocupante, pero si cree que puede llegar a colapsar y, y un poco eh, que valore esa incidencia acumulada que, que está alcanzando otra vez picos muy altos y para ambos, tanto para el ministro como para usted, saber a título personal, más allá de que no se haya llegado a un consenso. ¿Qué les parecería a ustedes ese toque de queda? Bueno, eh, respondo yo primero al... sí. Sí. bueno eh, en cuanto a los, a los ingresados, está subiendo muy progresivamente. Eh, es verdad que los datos a mí personalmente me, me empiezan a preocupar. Ya a nivel nacional estamos ya en casi un 22% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, de camas de unidades de cuidados intensivos, y estamos prácticamente en un 12% de ocupación hospitalaria. No es que el sistema vaya a colapsar, pero sí que estamos en riesgo de que en algunas comunidades autónomas o en algunas provincias, en algunos hospitales en concreto, se tenga de nuevo que eh, limitar la actividad rutinaria de los hospitales. Eso ya sucedió en los meses de marzo y abril y no es en absoluto deseable que tenga que suceder de nuevo. Sí que es verdad que eh, sí si se toman medidas para reducir la actividad rutinaria. Ahora mismo hay capacidad suficiente para absorber el exceso de demanda que nos está provocando en este momento el coronavirus. Pero lo cierto es que el objetivo es no tener que renunciar a esa actividad rutinaria. Por lo tanto, eh, yo creo que tanto yo como la mayoría de los profesionales estamos preocupados con esta situación pero riesgo de colapso inminente desde luego no lo hay. tendremos que ver cómo evoluciona y seguirlo día a día eh, con la evolución de las incidencias. realmente si no empezamos a controlarlas de forma relativamente rápida. saben ustedes que el impacto en la hospitalización y en las ucis se ve unos días después de eh, la incidencia de la evolución de la incidencia. por lo tanto eh, tenemos que empezar a entender que, que el control de la transmisión y del número total de casos está empezando a ser imperativo para evitar que lleguemos a esa situación que usted mencionaba de posible riesgo de, de impacto importante en el sistema. No diría que colapso, pero sí impar, impacto importante. Y esto es básicamente lo que opino de la incidencia que tenemos. Es una incidencia que, si bien está evolucionando más despacio que en otras zonas, de Europa, lo cual nos permite implementar medidas con un poco más de reflexión y un poco más de, de calma y, de hecho, un ejemplo es el documento que hemos elaborado, que si bien está basado en un documento que se elaboró ya en, en julio y lo que hacemos es desarrollarlo de alguna manera, es cierto que estando basado en documentos de otros países es un documento propio claramente, muy propio, que yo creo que hemos, que hemos le hemos dado un, un nivel de calidad muy, muy alto. Eh, y es precisamente este documento el que en principio eh, nos permitirá eh, aplicar, eh, controlar la incidencia de forma general en todo el territorio. En cuanto a las restricciones de la movilidad eh, nocturna o como lo queramos llamar, eh, es una medida que eh, puede ayudarnos realmente. Yo creo que se ha debatido en el Consejo, se tendrá que debatir más. No sé, yo no, no entiendo de, de esa parte, no sé qué formato jurídico tendrá que dársele, pero desde luego ahora mismo, una vez que hemos controlado eh, otros ámbitos de alto riesgo, se controló la transmisión en, en grupos de profesionales temporeros en su momento, se controló la transmisión durante en el ocio nocturno en otros momentos, se controló la transmisión en los ámbitos en mataderos y empresas cárnicas, que fueron otro punto de alta transmisión en otro momento. Eh, se ha conseguido evitar, obviamente no al 100%, pero evitar que la vuelta al colegio a las actividades educativas haya tenido un impacto excesivo en la transmisión de la enfermedad. Eh, lo cierto es que ahora mismo la transmisión se produce en unos ambientes muy concretos y desde luego el limitar la, movilización nocturna, eh, la movilidad nocturna eh, podría favorecer mucho el, el control de la transmisión que ahora mismo tenemos en, en estos focos y son los focos más importantes de transmisión hasta ahora, de acuerdo a las informaciones que recibimos de las comunidades autónomas. Muy bien, no, yo un poco más tengo que añadir. Es decir, mi, mi opinión personal, si me lo permite, no... en fin, lo que cuenta es lo que decidamos en el conjunto del... Conjunto del, del plenario de la Intersectorial del Sistema Nacional de Salud, que es el espacio, como decía antes la ministra, bueno donde estamos tomando las decisiones por consenso, a veces por mayoría, que nos tienen que ir guiando en el combate a esta segunda hora del COVID. Por lo tanto, vamos a seguir valorando esta medida, que es una una de las otras una de las medidas que tenemos disp disponible para, para si es el caso si es, si es el caso, adoptarla. Una treintena de periodistas siguen esta rueda de prensa a través del sistema de videoconferencia. Algunos de ellos han solicitado turno de preguntas. Entre ellos Manuel Vilasero, del periódico de Cataluña. Hola, Manuel. Hola, buenas noches. Yo quería pedirle al ministro si pudiera ser un poco más específico en algunas de las cuestiones relacionadas con el toque de queda. Por un lado, ha avanzado y la comunidad ya lo había anunciado que Castilla y León han solicitado formalmente eh, declarar el, el toque de queda en su comunidad. Quería saber qué se le va a responder, porque es una petición individual de una comunidad. Quería saber también si la comunidad valenciana, tal como había anunciado su presidente, que hemos esta mañana, lo ha pedido también. En su caso, ¿qué respuesta aceleraría? Eh, quería que valorara la decisión que, la decisión que ha tomado Andalucía de declarar el toque de queda en Granada y metropolitana y eh, qué respuesta se le dará a las comunidades que como Cataluña han pedido un informe jurídico respecto al instrumento jurídico eh, a través del cual se tendría que aplicar. Podría valorar algo que a nosotros nos resulta un poco difícil dada la complejidad y la falta de acceso a todos los indicadores, es si las restricciones incluidas en el plan de en el plan que se ha aprobado hoy de alertas significan un aumento generalizado, limitado el calificativo que usted quiera ponerle de las restricciones que hay actualmente en marcha. Muchas gracias, Manuel, por su, por su pregunta. En fin, yo, eh, respecto a la restricción de movilidad nocturna, efectivamente lo ha pedido la Comunidad de Castilla y León. Vamos a valorar con ellos eh, eh, cómo abordamos esto. La Comunidad Valenciana lo ha pedido, no formalmente por escrito, pero sí que en el seno de la discusión ha pedido esto. Eh, insisto, hemos hecho una valoración conjunta y nos hemos emplazado a seguir valorando esta medida, y es lo que vamos a hacer. Respecto a la opinión que merece el hecho de que la Comunidad Autónoma de Andalucía haya decretado esta medida para una zona muy concreta, zona de Ciudad de Granada y su entorno metropolitano, me parece correcto. Nosotros ya sabemos que tenemos siempre la costumbre de dar apoyo a las medidas que adoptan las comunidades autónomas. La zona de Granada efectivamente presenta unas incidencias muy altas y por tanto han tomado unas medidas en ese sentido restrictivas y ¿no? el, presidente, el representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo ha comentado, lo ha compartido con el resto de colegas y, en fin, ¿no? apoyo a la medida que han tomado. Y nosotros ya hemos dicho que la información que tenemos es que el instrumento jurídico ese, eh, óptimo para, para tomar una medida de este tipo, si es una medida generalizada, es el, el estado de alarma como instrumento para hacerlo. ¿eh? Los servicios jurídicos llevan ya tiempo trabajando y valorando esta y otras opciones, y en cuanto lo tengamos también claro, lo compartiremos con el resto de colegas. Pero ya he avanzado en alguna comparecencia pública que la información de la que disponemos es que el instrumento jurídico para adoptar una medida de estas en carácter, con carácter general, una restricción de movilidad nocturna con carácter generalizado, pensamos que el instrumento que da solidez a la decisión es el. El, el estado de alarma. Sí. En cuanto al, a las medidas que se proponen para los diferentes niveles de alerta en el, en el documento que yo creo que se les va, se va a hacer público, se, ya, ya lo han, me, me comentan que ya lo han recibido, eh, estas restricciones eh, o esta propuesta de medidas de actuación, lo que da es opciones a los diferentes eh, a las diferentes comunidades autónomas. Para actuar según el territorio que estén evaluando. No podemos aplicar lo mismo en un pueblo pequeñito que reúna las condiciones para actuar en un nivel de alerta 1, 2 o 3 eh, que en una gran ciudad, en una. Provincia que en una Comunidad Autónoma. Entonces una cosa que ha sido muy bien valorada por todas las Comunidades Autónomas, pero ya no en el Consejo Interterritorial, que también, sino ya en la ponencia técnica de, de alertas y preparación y planes de preparación y respuesta, es que hemos conseguido un documento que da la suficiente flexibilidad garantizando al mismo tiempo una calidad eh, muy alta para poder adaptar eh, los indicadores, los criterios y la forma de actuar a cada tipo diferente de territorio que se vaya a evaluar. Y eso yo creo que es un logro importante, es un logro que eh, nos ha costado mucho esfuerzo, no ha sido fácil eh, llegar a, a entender la situación específica en la que se encuentra cada territorio, cada población de tamaño diferente la situación de dispersión o de concentración que existe en las diferentes comunidades autónomas y eso ha sido un, un, un trabajo enorme de discusión, de generación de conocimiento que nos ha permitido acabar con un documento con un altísimo grado de consenso. Yo creo que la, la forma en la que hay que entender este documento es un documento que nos da las opciones para poder actuar en todas las situaciones posibles o en casi todas. Las situaciones posibles. Y eso lo, lo estamos consiguiendo. No endurece las medidas, pero tampoco las suaviza. Lo que hace es dar las opciones suficientes para actuar de una forma un poco más homogénea en todos los territorios y teniendo en cuenta que siempre cualquier comunidad puede eh, ir un poco más allá. Es importante entender que el paso de un nivel, de un escenario de un nivel 1 al 2, al 3, de un nivel de alerta menor a un nivel mayor, eh, está establecido por ocho indicadores básicos de los cuales se tiene que cumplir un mínimo, pero luego tenemos otros 20 indicadores que complementan la evaluación del riesgo. Estos indicadores pueden implicar que las actuaciones con los mismos indicadores principales en un territorio y diferentes indicadores complementarios en, en otro territorio que las actuaciones sean completamente y distintas según algunos de los indicadores complementarios. Yo creo que, que se ha conseguido un documento muy bueno, un documento que permite actuar siempre un documento que da un marco. Que favorece la homogeneidad a nivel nacional, pero tenemos que entender que ni los territorios son los mismos, ni las características de las comunidades son, los, son las mismas, ni los recursos de las comunidades, aunque estén, sean muy similares, son exactamente iguales. Y yo creo que este documento permite actuar en todas estas situaciones. Es el turno de May Mariño, de Servimedia. ¿Me escucháis? Sí, adelante. Discúlpeme, ministro, que le, que le pregunte, pero es que no me ha quedado claro por qué no han acordado al final el toque de queda, si varias comunidades lo están solicitando y si además eh, la comunidad de Madrid se encuentra a partir del sábado en una situación especial porque, se, porque decae el estado de alarma. ¿Qué pasará entonces? Gracias. Muchas gracias, May, por sus preguntas. Lo que va a pasar el sábado es que eh, decae el estado de alarma que daba cobertura jurídica al confinamiento perimetral eh, de nueve ciudades de la Comunidad Autónoma de Madrid, que eh, ya han dejado de cumplir los criterios en base a los cuales se aplicó esta medida, eh, este confinamiento perimetral acordado por, la, por el plenario de la del Sistema Nacional de Salud, y la Comunidad Autónoma de Madrid va a comunicar medidas, eh, una orden con medidas aplicables a su, a su territorio. Y, están trabajando en ello, según nos han comentado, y la intención que tienen es darla a conocer. Creo que es mañana. Les corresponde a ellos anunciar estas medidas y explicarlas, puesto que su decisión, sí que le puedo decir que nosotros hemos ofrecido todo el apoyo y hemos estado trabajando a nivel técnico con ellos para darles nuestra opinión y el apoyo que ellos han, han precisado. Y respecto a las restricciones de movilidad nocturna, hemos. Eh, eh, discutido, como he dicho, y valorado esta posibilidad, y hemos eh, convenido que eh, merecía la pena seguir valorándola y seguir madurando un poco las decisiones al respecto. ¿eh? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿eh? Y si en algún momento eh, acordamos eh, que es. Deciso adoptar esta medida, pues lo haremos ¿eh? y vamos a, a seguir trabajando en, en la misma. Y esto es lo que hemos acordado conjuntamente, buscando siempre, como digo, que las decisiones sean lo, lo más consensuadas posible en el seno de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La última pregunta es la que va a formular Joan Guirado de OK Diario. Sí, eh, ministro, buenas noches. Eh, durante muchas semanas, España ha podido eh, felicitarse por ser. Eh, el país que iba más avanzado a la hora de tomar decisiones, lo había dicho usted mismo, el presidente también lo había dicho en varias ocasiones, eh, ahora otros países como Francia, como Italia, están avanzando a España en tomar decisiones más duras. ¿Cree que nos podemos arrepentir en unas semanas de haber ido tarde? Y en segundo lugar, y en línea con lo del de toque de queda, de que se va a continuar analizando, ustedes han dicho siempre que apoyarían eh, la petición de cualquier comunidad autónoma. De aprobar medidas de estas características. Mañana viaja usted eh, con el presidente de Castilla y León a Valladolid a reunirse. No sé si ahí le va a continuar brindando ese apoyo y se va a aprobar, o si se desdicen de, eh, de esa colaboración y ahora eh, ponen un poco de pausa a, a aprobar medidas tan drásticas y si la gente entendería que de aquí a unas semanas se aprobase un toque de queda y ahora no. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Mire, esto no es una competición entre países y entre territorios de un país. Siempre hemos dicho que es una, una situación muy inestable, muy compleja y no, no competimos con nadie más que no sea con el virus. A él sí, que le combatimos, con, contra él sí que competimos y a él sí que le queremos y le vamos a derrotar doblegando la curva. Entonces, nosotros estamos en permanente contacto con los colegas eh, comunitarios, evaluando y compartiendo las decisiones que se van tomando. Las decisiones son cambiantes en cada país. Como ha dicho el doctor Simón hace tres semanas, eh, la situación de Italia no se parece en nada a la que tienen hoy. Y todos vamos compartiendo aquello que vamos a dar. Y España está actuando, en este caso, las comunidades autónomas, yo creo que con carácter general, con contundencia y con agilidad. Y usted ha visto que algunas comunidades autónomas hace eh, escasos días han anunciado eh, confinamientos experimentales de toda la comunidad autónoma, por cierto, ratificados hoy por un eh, Tribunal Superior de Justicia. Se ha sacado a colación esta rueda de prensa un confinamiento, una restricción de movilidad nocturna en una área metropolitana, eh, concretamente la, la de Granada. Otras comunidades autónomas han tomado medidas tan drásticas como el cierre por un periodo de tiempo de bares y restaurantes. Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se está actuando? Se está actuando con contundencia proporcionada a la realidad. Y entre todos compartimos esas decisiones y vemos aquellas que funcionan mejor, viendo también cómo va evolucionando la pandemia. Y hoy hemos valorado una medida que ha propuesto formalmente una comunidad autónoma y vamos a seguir valorando con ellas y nosotros vamos a dar apoyo, así si lo comprometió el presidente del gobierno siempre a lo que nos pidan las comunidades autónomas, pero lo vamos a valorar conjuntamente y vamos a ver el alcance y la posibilidad de esta medida y eso es el fruto de la discusión que hemos tenido hoy ha sido de seguir emplazándonos a valorarla porque es una medida bueno pues en fin que tiene que valorarse y tiene que verse muy bien eh, cuándo se aplica, dónde se aplica con qué alcance y eso es lo que vamos a seguir viendo ¿eh? con serenidad valorando mucho, teniendo muy presente las recomendaciones técnicas, ponderando los instrumentos adecuados para llevarla a la práctica, pero no, no lo duden con la determinación necesaria para aplicarla si creemos que acaba siendo necesario aplicarla. Bien, pues concluimos aquí esta rueda de prensa. Gracias a todos y buenas noches.